continuación Chiapas a Diario. Estás en Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. El impacto del huracán Otis en la Costa Grande de Guerrero interrumpió las comunicaciones con la región y provocó daños materiales, ruptura de caminos y derrumbes. Elementos de la Guardia Nacional se enfrentan a balazos contra personas dedicadas al tráfico de personas sobre el tramo carretero Tonalá-Tres Picos. A una semana de celebrarse el Día de Todos los Santos, el mercado Juan Sabines se encuentra abarrotado de vendedores de disfraces, quienes aseguran no se ha perdido la tradición de celebrar estas fiestas. Y en México, reitera el PAN en la Ciudad de México la exigencia para que se revisen instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro por accidente en la línea 7. Nuestro hashtag de hoy es afectaciones por Otis. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Esta y todas las tardes en punto de las 2 a través de la señal de la radio del diario 97.7 aquí en Tuxtla Gutiérrez y zona metropolitana. Y la bienvenida, por supuesto, también a nuestros amigos de Palenque y parte de Tabasco que nos escuchan a través de la señal del 103.7. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas. Estamos en Facebook y puedes seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia y Diario de Chiapas. Nos encuentra en TikTok, en Spotify, en YouTube como Diario de Chiapas TV y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. No hay pretexto para no estar bien informado con nosotros. Sin duda somos su mejor opción informativa. El día de hoy disfrutamos de un clima delicioso aquí en la capital chiapaneca. Por supuesto, este espacio lo comparto con Fernando Cantón. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes. Hola, Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan. Gracias, gracias por su preferencia a este espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Queremos enviar un caluroso, un afectuoso saludo a todos los que nos escuchan en Palenque a través del 103.7 de FM y a través y todos los municipios cercanos e incluso el estado de Tabasco. Gracias por su compañía. Nuestro hashtag de hoy es afectaciones por Otis y en unos momentos le diremos por qué. Fíjese que en la madrugada en San Cristóbal de las Casas, elementos del grupo interinstitucional implementaron un fuerte dispositivo de seguridad tanto en el interior como en las inmediaciones del mercado de la zona norte de San Cristóbal de las Casas, donde presuntos locatarios e integrantes de una organización social se disputan el control de los espacios comerciales. Escuchemos. Thank you.
balacera que ocurrió en la madrugada en San Cristóbal de las Casas. Nuestra corresponsal en la zona, Janet Hernández, nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Jen? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, Viri, muy buenas tardes. Así es, informarles que pobladores de la zona norte vivieron momentos de pánico ante los constantes disparos que se escucharon por más de media hora, por lo que exigieron que se aplique la ley, ya que temen que una bala perdida pueda terminar con la vida de una o varias personas inocentes. Esto luego de que a las 8:30 de la noche del día de ayer se reportara una fuerte balacera en lo que fue la terminal del corto recorrido en el fraccionamiento Bosques del Pedregal, así como en el mercado de la zona norte, en donde presuntos locatarios se disputan el control de los espacios comerciales con gente armada. Al lugar llegaron elementos del grupo interinstitucional, quienes lograron repeler las agresiones y recuperar el control de este importante centro de abastos. Comentarte que desde el día de ayer empezaron a realizar los patrullajes, hasta este momento continúan con el objetivo de mantener el orden y evitar cualquier agresión que se pudiera dar entre ambos grupos. En otro tema, Viri, también comentarte que el día de ayer calles inundadas y encharcamientos en algunas viviendas de la zona baja de esta ciudad dejó una fuerte lluvia acompañada de tormenta eléctrica registrada al mediodía, la cual tardó aproximadamente hora y media. Víctor Amezcua Vázquez, delegado de Protección Civil, dijo que los encharcamientos se registraron en las colonias 11 Cuarto, Prudencio Moscoso, Tlaxcala, Esplanada del Carmen, La Morelos y San Juan de los Lagos, en donde debido al taponamiento de los drenajes por la basura y material pétreo, provocaron que estas se llenaran y se encharcaran las viviendas. También comentarte que el río Fogótico, que cruza por la colonia de la isla, registró un 95% de su capacidad, posteriormente fueron bajando y ante el pronóstico de lluvias, pues aún se continúa con el monitoreo de los diferentes afluentes que cruzan por esta ciudad. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Jen, antes de despedirte, veíamos en las imágenes, bueno, que el nivel del agua bastante alto, pero retomando el primer tema que nos estabas comentando, ¿ya hubieron detenidos sobre esta balacera? ¿Qué dicen las autoridades? No hay ningún detenido. También es importante señalar que varias escuelas que se ubican en la zona norte suspendieron clases para que por la propia seguridad de los alumnos y de personal docente, así como padres de familia, pues se suspendieron las clases. Posteriormente, el día de hoy en la mañana, otro grupo de locatarios se manifestó en la Plaza de la Paz para exigir la intervención del gobierno municipal, estatal y federal para que se ejecuten las órdenes de aprehensión en contra de líderes que están desestabilizando la zona del mercado. Y las autoridades lo único que informaron es que la policía estuvo ayer y controló el orden y repelió a los agresores, pero no hay ningún detenido hasta este momento. Te agradezco mucho tu reporte, Jen. Seguiremos pendientes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a propósito de lo que nos comentaba Janet sobre las lluvias que han caído en San Cristóbal de las Casas, hay que tomar las precauciones debidas, pues precisamente las precipitaciones van a continuar durante las próximas horas. Por eso vamos a presentarles el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, Otis, sobre Guerrero, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el sur del país, con puntuales extraordinarias, rachas intensas de viento y oleaje elevado en Guerrero. También incrementará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el centro de México y chubascos en el occidente. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional. A su vez, la corriente en chorro subtropical y otro canal de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte del país, en combinación con una línea seca que se ubicará al norte de Chihuahua y Coahuila, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento con posibles tolvaneras en los estados del noreste del territorio, con probabilidad para la formación de torbellinos en zonas de Coahuila.
Las lluvias puntuales fuertes a extraordinarias estarán acompañadas de descargas eléctricas, con posible caída de granizo, y podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Finalmente, se mantendrá el ambiente frío por la mañana en zonas serranas del noroeste y norte del país, así como ambiente vespertino cálido sobre costas, llegando a ser caluroso en zonas del noreste del territorio nacional y del norte y suroeste de la península de Yucatán. La semana pasada le comentábamos que el nivel del río Usumacinta estaba demasiado alto, esto por las fuertes lluvias. Nuestro compañero Cristian Castro nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, Viridiana? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio del Diario de Chiapas. Comentarles que el delegado regional de Protección Civil, José Martínez Pérez Pinto, pues ha dado a conocer que, de acuerdo a los monitoreos constantes que se están realizando, el nivel del río Usumacinta, que alimenta el sistema lagunar, ha ido a la baja, toda vez que se han disminuido las lluvias aquí en la región. A pesar de que estuvo en un punto, bien lo comentabas, donde pues se emitió una alerta por el incremento en su nivel, actualmente este ha ido a la baja, por lo que han informado a la población sobre esta situación. Sin embargo, les han pedido continuar al pendiente de los comunicados que emita la Secretaría de Protección Civil del Estado en caso de que puedan regresar las lluvias a la región. Abundó que la constante comunicación con los comités comunitarios de protección civil han sido muy importantes, toda vez que esto les ha permitido monitorear el nivel de la laguna y las zonas de riesgo de manera constante, lo que también ha contribuido a estar al pendiente en caso de que se presente algún tipo de situación que pueda afectar la vida de la población. Por último, pidió a todos los ciudadanos seguir trabajando de la misma manera, recordando que la protección civil la hacemos todos y trabajando todos en equipo entre las autoridades y la ciudadanía van a contribuir también al cuidado de la vida de las y los chiapanecos. Así la información, ha disminuido el nivel de la laguna allá en Catasajá. Te agradezco mucho el reporte, Cristian. Ustedes estén pendientes siempre de las indicaciones de Protección Civil. Los monitoreos seguirán constantes, esto porque se esperan fuertes lluvias para los próximos días. Antes de ir a la pausa, la recomendación que yo le tengo a todas las damas que nos escuchan esta tarde. Es importante cuidar nuestras manos y pies, y qué mejor manera de hacerlo en manos de las expertas Melissa Matus Studio Niles, donde puedes lucir tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en manicure y pedicure en acrílico y gel. Melissa Matus Studio Niles, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestras cuentas de Instagram y de Facebook, Melissa-Studio Niles, y puedes realizar tus citas al 961-190-8799. Melissa Matus Studio Niles. Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vaya. En un momento regresamos. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group. Y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate. Iré contigo a todos lados. Muchas gracias por continuar con nosotros. El huracán Otis impactó la tarde-noche de ayer al estado de Guerrero, particularmente a Acapulco, con una fuerza de categoría 5. Esto dejó destrozos en hoteles, en infraestructura pública, etcétera. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana sobre este huracán que tocó tierra durante las primeras horas del día. Al iniciar la conferencia mañanera, el mandatario dio a conocer que ya se activaron el plan DN3 y el plan Marina para atender a los afectados. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Bueno, pues nos tardamos porque sí pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, Coyuca, de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja, y todavía está afectando el huracán. Se han perdido las comunicaciones por completo y está saliendo el general secretario, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones, Transportes, la directora de Protección Civil. Desde ayer estamos allá, hay brigadas del Ejército, de la Marina, se está aplicando el plan DN3, el plan Marina, pero muy fuerte, muy fuerte. El próximo sábado 28 de octubre a las 7 horas se tendrá la presencia del eclipse lunar, el cual es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el satélite se desplaza silenciosamente. Sin embargo, este eclipse no será visible en Chiapas. El próximo sábado 28 de octubre de 2023 a las 19 horas se tendrá la presencia del eclipse lunar, el cual es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el satélite se desplaza silenciosamente a través de la sombra de la Tierra, creando un evento fascinante. En una entrevista, Jesús Ernesto Velázquez López, técnico académico de la UNICACH, indicó que el eclipse será visible desde diferentes partes del mundo. Sin embargo, en nuestro país no se podrá observar este evento astronómico. Lamentablemente no será visible en nuestra región, sino que el máximo de este eclipse se verá en una zona entre Asia, Europa y África,
y alcanzará parte del este de América, pero no vamos a tener visibilidad en nuestra región, puesto que el máximo será alcanzado a las 2 de la tarde en hora local, es decir, cuando la luna todavía no ha salido, y la parte final alcanzará cuando la luna venga saliendo, entonces ya no podremos observarlo en Chiapas. Dijo que a comparación del eclipse pasado, las personas podrán ver el cielo sin ningún problema, ya que es un fenómeno que no perjudica a los ojos. Sin embargo, recalcó que en México lo único que se podrá apreciar será la luna llena, la cual llegará a su máximo esplendor. No tendremos ninguna repercusión, ni aquí ni en la zona de observación. A diferencia de un eclipse de sol, los eclipses lunares pueden observarse a simple vista sin necesidad de equipo especial. Solo tendremos nada más pues este espectáculo celeste en los cielos nocturnos de la zona de observación, que decíamos es Asia, Europa, África principalmente, donde se observará a plenitud del eclipse. Cabe mencionar que los eclipses lunares pueden ocurrir hasta 3 veces al año y por lo general duran varias horas, por lo que las personas deberán de utilizar binoculares o un telescopio con el fin de ver detalles en la superficie lunar durante la fase de penumbra. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instalaron módulos de vacunación contra influenza y neumococo en el centro de San Cristóbal de las Casas, así como en sus instalaciones. Esto lo dio a conocer Rosa Sánchez, encargada del módulo ubicado en el centro de San Cristóbal, quien dijo que las primeras vacunas las están aplicando a toda la población para mejorar su inmunidad. Informó que están laborando en el centro de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde de lunes a viernes y el puesto de la unidad del ISSSTE de 8 a 18 horas. Además de que las vacunas son totalmente gratuitas. Agregó que las dosis se están aplicando a niños de 6 meses hasta adultos mayores y que se están proporcionando en un promedio de 80 dosis al día en el módulo del centro. Finalmente, destacó que esta campaña inició este lunes y durará hasta el mes de diciembre, por lo que invitó a la ciudadanía a que aprovechen la aplicación simultánea de las vacunas de influenza y neumococo para prevenir enfermedades de las vías respiratorias en el próximo periodo invernal. Oye, y fíjese que en Bochil pobladores se manifiestan contra la clínica de la mujer debido a la negligencia médica que ocurre en este hospital. Nuestro compañero Gabriel Sánchez nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Así es, hoy por la mañana se manifestaron pobladores en contra de la clínica de la mujer. Un mensaje para los dos hospitales que hay en el municipio. Pobladores de la cabecera municipal se manifiestan por constantes negligencias médicas en clínica humanizada de la mujer. Los pobladores indignados y cansados de tanto atropello por personal de enfermería y doctoras, como muestra de repudio, realizaron una marcha pacífica para exigir a las autoridades estatales tomar cartas en el asunto y evitar sigan múltiples negligencias, como en los últimos casos que han dejado un recién nacido e internado delicado de salud en el hospital de Tuxtla Gutiérrez. Es un claro mensaje para los dos hospitales que hay en el municipio, como el de la mujer, tanto como el Instituto Mexicano de Seguro Social, ya que los dos hospitales han existido un sinfín de negligencias médicas y la población está despertando para exigir un servicio digno para la salud de la población bochiteca y municipios vecinos. Mi informe. Te agradezco mucho, Gabriel, por tu reporte. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace algunos momentos le informábamos a través de nuestra compañera Yaneda Hernández sobre una balacera que hubo en San Cristóbal de las Casas ayer por la noche, y que causó zozobra entre los habitantes de San Cristóbal. Una situación que cada vez es más recurrente. Bueno, ahora en la zona costa también hubo una balacera, ahora entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Castillo para que nos dé los detalles de esta información. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí,
Edgar, vamos a tratar de recuperar la comunicación, vamos a marcarte nuevamente. Mientras tanto, déjenme decirles que este tema de la violencia en algunos puntos de las principales ciudades aquí en Chiapas, en este caso de San Cristóbal de las Casas, también hoy por la mañana organizaciones civiles se manifestaron para pedir a las autoridades. Fueron alrededor de 17 organizaciones que se concentraron en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de las Casas para exigir la intervención del gobierno municipal, estatal y federal para que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de líderes sociales. A este grupo de locatarios los encabeza Javier Collazo y Domingo Ruiz. Cabe destacar que en las rejas que protegen la Catedral de San Cristóbal de las Casas, los inconformes colocaron lonas con fotos y nombres de los líderes para quienes exigen cárcel y que presuntamente estarían involucrados en hechos delictivos. Ahora sí, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Castillo con esta información, este enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Efraín. Te saludo desde el municipio de Tonalá. Así es, se enfrentan Guardia Nacional y traficantes de migrantes en carretera federal Tonalá, Tres Picos. Elementos de la Guardia Nacional en una persecución contra personas dedicadas al tráfico de migrantes se enfrentaron a balazos el día de ayer, martes, en este municipio de Tonalá. Los hechos ocurridos sobre el tramo carretero número 200 Tonalá, Tres Picos, a la altura de la finca Oculapa, muy cerca del 61 Batallón de Infantería. De acuerdo a los datos recabados, es que con la migración de personas de diferentes nacionalidades vienen grupos caminando por la vía federal, otros pagando transporte público en sus diferentes modalidades. Según versiones, los polleros los trasladaban en camionetas, motos desde tramos de Pijijiapan, Tonalá, y tienen que pasar retenes federales de migración, militares y otros puestos de control que hay sobre toda la carretera federal desde la frontera sur. Fue el caso del día de ayer, martes, que se enfrentaron policías y traficantes de humanos. Por el momento no se reportan ninguna persona fallecida, así como ningún detenido. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá. Gracias, Edgar. Agradecemos el reporte. Que pases muy buenas tardes. Hoy, antes de ir a la pausa, lo invito a que participe en la encuesta de esta semana. Recuerde que es muy sencillo participar. Únicamente ustedes ingresan a nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas, y ahí nos deja su participación. Su opinión es muy importante para nosotros. Aquí la encuesta. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿qué opinas de la marcha de los trabajadores del Poder Judicial? Respóndenos: los apoyo, luchan por sus derechos. O no los apoyo, defienden sus privilegios. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Es momento de hacer una pausa comercial, no se vaya, en un momento regresamos. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles el mejor café de Chiapas. Se trata del café de Chiapas Straight Black, un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. La calidad de este café Chiapas Straight Black es tan alta que ya es reconocido a nivel nacional e internacional. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hacen a este café una bebida excepcional. Usted puede comprar las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo a través de todas las sucursales VIPS que hay en Chiapas y próximamente en todas las que hay a nivel nacional, o también puede pedirlo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. La calidad del café Chiapas Straight Black es tal que es el café del Diario de Chiapas. Vamos a nuestro reporte vial de esta tarde con Moisés Jurado. El reporte vial con Moisés Jurado. Viridiana Fer, muy buenas tardes chicos, gusto saludarlos en esta tarde de martes y también saludar a todo el auditorio que nos ve y que nos escucha por las plataformas del Diario de Chiapas y la radio del Diario. Saludos también a los amigos allá en Palenque. Muy buenas noticias porque me encuentro sobre la prolongación de la Novena Sur Poniente a la altura del Puente de Colores y Boulevard Lisandro Domínguez, donde el carril que se tenía reducido por trabajos por parte del personal de SMAPA, pues ya concluyó. Y eso son buenas noticias porque ahorita ya es más fluido el tránsito y la carga vehicular sobre esta zona. Mencionar, eso sí, todavía persisten los trabajos sobre lo que es la calle Constitución o Boulevard 28 de Agosto y Boulevard Lucero Domínguez, sobre el lado poniente de la ciudad. Ahí siguen trabajando y todavía se sigue haciendo la reducción de carril. Pero en esos momentos, sobre lo que es la parte ya de su se toma el libramiento sur, a la altura de la prolongación del anillo periférico de la novena sur poniente, pues bueno, ya se encuentra completamente libre esta vialidad. Y como siempre, la recomendación de todos los días, maneje con mucha precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Regresamos con ustedes al estudio, chicos. Eso fue el reporte vial de Diario Media Group. Muchas gracias a nuestro compañero Moisés Jurado. Es momento de enlazarnos ahora con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México. El Partido Acción Nacional pide pues revisiones a las instalaciones del sistema colectivo Metro en la Ciudad de México luego de este accidente que ocurriera en la línea 7 y que dejó 7 heridos. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como siempre. Gracias, Fernando. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente,
A pesar de que en el sistema de transporte colectivo Metro no se ha dado un comunicado oficial respecto al accidente registrado ayer en la línea 7 que va de Barranca del Muerto al Rosario, comentarte que, bueno, Acción Nacional ha solicitado ya en reiteradas ocasiones que el director de este instituto o del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, dé la cara y explique qué es lo que pasa con el mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones del STC. Y es que este sistema de transporte todos los días moviliza a poco más de 5 millones de usuarios y ellos están en riesgo debido a la gran cantidad de percances que se han presentado a lo largo y ancho de sus 12 líneas. Sin embargo, en esta ocasión la línea 7 no fue la excepción y este accidente que causó 7 lesionados es un punto y aparte para atender, dijo el diputado Federico Dori, esta situación. Vamos a escuchar qué fue lo que planteó. Llevamos meses exigiendo que atiendan las escaleras eléctricas de las estaciones Polanco y Auditorio Nacional en el Reto Batres sin respuesta alguna. Debemos señalar que lamentamos la tragedia y que exigimos por enésima ocasión que atiendan la seguridad de los usuarios en las instalaciones del metro. También pedimos una investigación y sanción a los responsables de la falta de mantenimiento. Fernando Auditorio, a pesar de que el sistema de transporte colectivo Metro tiene un presupuesto anual que es regulado por el Congreso de la capital de la República Mexicana, estos recursos no han sido transparentados, dice Federico Dorin, y en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo se registraron por lo menos una veintena de percances. El más importante y quizás el más sonado es el de la línea 12, que dejó 26 fallecidos y más de 100 lesionados. Es por eso que Acción Nacional le pide a Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, dé la cara y explique a dónde se van esos recursos, de qué manera se da este mantenimiento preventivo y correctivo a sus instalaciones y que garantice precisamente la seguridad de millones y millones de capitalinos. Hasta aquí mi reporte. Fernando, un abrazo y como siempre pendientes desde la lluviosa Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por tu reporte. Estaremos en contacto. Buenas tardes. Y continuando con información nacional, desde el Senado de la República, el líder de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, subrayó que mientras esté representando al pueblo en la Cámara Alta, continuará trabajando para legislar a favor del pueblo mismo. El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que para el movimiento de la Cuarta Transformación, el bienestar de las y los mexicanos es la prioridad. No caben los intereses personales. Lo único más importante es el proyecto de nación. En este marco, el líder morenista reconoció que las acciones que realiza el gobierno de la Cuarta Transformación que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador están encaminadas al beneficio de las y los mexicanos. Por cierto, que a unos días de que se defina quién será el coordinador estatal para de los comités para la defensa de la 4T, el senador Eduardo Ramírez dijo que encabeza las preferencias. Queridos amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia. Estamos encabezando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes, de la gente que nos está ayudando. Tenemos un apoyo orgánico, no compramos a nadie, no tenemos un uso excesivo de publicidad porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas. Sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez. Ya nos quedan pocos días, falta poco para la victoria. Muchas gracias de todo corazón. Quienes comparten en WhatsApp, quienes comparten en las redes sociales como el Facebook, TikTok, Instagram, a todas las juventudes, adultos mayores, mujeres, a todos. Muchas gracias de verdad. Falta poco. ¡Ánimo! ¡Que vamos a ganar! Saludos con mucho cariño y abrazos. Eduardo Ramírez, su próximo coordinador. A una semana de celebrarse el Día de Todos los Santos, el Mercado Público Municipal Juan Sabines está abarrotado con un sinfín de disfraces para celebrar estas fiestas. A una semana de celebrarse el Día de Todos los Santos, el Mercado Público Municipal Juan Sabines se encuentra abarrotado de vendedores de disfraces, quienes aseguran que aún no se ha perdido la tradición de disfrazarse para estas próximas festividades. En una entrevista a Betty Juárez, locataria de esta central de abastos,
comentó que el Día de Muertos es una de las fechas más significativas para los comerciantes, ya que le invierten suficiente dinero para poder ofrecerle al cliente una fuerte variedad de productos. De todo, disfraces, accesorios, pelucas, todo, todo clase de disfraces, todo, 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 máscaras, gorros, sombreros, todo. Trajimos un poquito de cada cosa. Los sombreros de bruja, las pelucas, los disfraces de Chucky, de brujita, de Harley Quinn, la novia de Chucky, guasón, pirata también, la calavera, son los más vendibles. Y trajimos otros extras también porque muchas personas también buscan de otro tipo de disfraz, de otros dibujitos, pues. Por otra parte, varios locatarios recalcaron que tanto los disfraces como las máscaras han incrementado su precio hasta un 50% a comparación del año pasado debido a la inflación en ciertos materiales que se utilizan para crear estos artículos. Bueno, tengo máscaras desde 70 pesos en adelante, porque fíjate que este año subió mucho la mercancía. Todo subió lo de disfraz. Todo. Pero trato de dar más o menos el precio para que no se me vayan las personas. ¿Cuánto te diré? Subió como unos 50%. Un disfraz subió 100 pesos más este año. 100. Una máscara ha de haber subido unos 30 pesos, 40. Los comerciantes del Mercado Público Municipal Juan Sabines invitaron a la ciudadanía a comprar sus disfraces en este establecimiento, donde encontrarán variedad de productos con precios mayor accesibles. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Comunidades rurales del Soconusco conmemoraron el Día de la Organización de las Naciones Unidas. En la región del Soconusco se llevó a cabo la conmemoración de la Organización de las Naciones Unidas. Algunas instituciones educativas de comunidades realizaron el recorrido de la paz social. Estudiantes de la escuela primaria Esfuerzo del Pueblo en Cacahuatán se sumaron a este desfile, que realizaron también en la zona cafetalera de la costa de Chiapas, donde con mensajes de paz piden mantener un clima de tranquilidad en esta región. Pero sí, todos somos iguales en derechos, en obligaciones, y que todos somos humanos y que debemos, pues, tener amor al prójimo, ¿no? En ese sentido, yo creo que los niños, aquí les enseñamos a diferenciar, pues, que a pesar de que en algunos países no usamos la misma moneda, el mismo idioma, pero creo que sí tenemos el mismo propósito en común, que es la paz. Mencionaron que debido a que esta zona se ubica en la frontera sur de Chiapas, la hibridación cultural es constante. Es por ello que en las instituciones educativas se ha impulsado el respeto a los derechos de todos los grupos de la población. El proyectar todo el trabajo escolar en la comunidad, que ellos sean parte también de este ambiente de aprendizaje, que también se involucren en las actividades de los niños. Mensaje de paz social para nuestra región, para nuestro estado. En este desfile conmemorativo participaron también padres de familia, quienes acompañaron a sus hijos con los mensajes de paz. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Vamos a hacer una breve pausa, la última, no se vaya, tenemos más al volver. We'll be right back.
amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros. Nos trasladamos al otro lado del estudio con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas. Arte y Show con Luis R. Gordillo. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Y ahora en particular para poder conocer en la Ciudad de México a una actriz polifacética con muchísimas áreas de talento y ahora con una propuesta que llama la atención de asuntos que tienen que ver con la sociedad y que se abordan de una manera divertida, pero profundamente reflexiva. Vamos a la Ciudad de México y platicamos con Lisa Esnaurrizar. ¿Cómo estamos, Lisa? Hola Luis, ¿cómo estás? Yo soy Lisi Esnaurrizar y un placer conocerte. Gracias Lisi, de hecho tu nombre es Lisian, entiendo, ¿verdad? Y se te identifica más como Lisi. Todo el mundo me dice Lisi, exactamente. Lisi Esnaurrizar. Y bueno, ya muchos años en el medio, con una gran cantidad de actividades como actriz, comediante, compositora, cantante, modelo. Ahora como escritora además, ¿no? Entonces, una actividad muy intensa en los medios. Entiendo que cuando descubriste el stand-up, esto como que te atrapó porque ya traías camino recorrido en teatro, pero de alguna forma el stand-up vino a ser el lugar donde encajaste, ¿no? Exactamente, mi herramienta para poder expresar, al final es una herramienta que forma parte de la división de la comedia, le digo yo, en las artes. Así que efectivamente el stand-up me hizo clic y empecé a poder expresar las cosas más íntimas, dándole la vuelta a ciertas tragedias, por supuesto, hablando de amores no correspondidos, de situaciones que le pasan a las mujeres, e incluso en esta época de mi vida, a cuestiones donde ya no son cosas tan simples. Estamos hablando de la violencia de género, y quiero aclarar que yo bajo ninguna circunstancia ni me río ni me burlo de la violencia de género. Yo sé lo que es la vulnerabilidad de una mujer violentada. Me tocó vivirlo en carne propia. Sino, sí visibilizo mediante la herramienta de la risa estas acciones tan absurdas que hacen los violentadores en nombre del amor. Y eso nos va a permitir, pues, juntos y juntas, bajar las cifras de violencia que tenemos en todo el país.
Sí, de hecho, tú ya previamente habías hecho algo, ya habías incursionado, ¿no? En el teatro feminista, ya habías hecho algo al respecto. Pero obviamente las vivencias personales, que por cierto te alejan de los escenarios durante algún tiempo, pues hacen que pases una etapa complicada, difícil. Pero bueno, ahora regresas y justamente tu regreso tiene que ver con esto. Estás llevando el escenario, pues basada en las experiencias que te tocó vivir. Una condición que puede ser muy común a muchas mujeres en este país, que es enfrentar la violencia de género. Exactamente, y en específico la violencia psicoemocional, que es de las más complicadas de demostrar, porque ¿cómo demuestras el aislamiento, la humillación, el control? Y el arte me ha ayudado desde la escritura de un libro, un relato corto que va basado en esta historia tan triste que nos pasa a las mujeres y que afortunadamente la puedo contar de viva voz. Porque recordemos que mañana 11 mujeres no la van a poder contar, mañana 11 hombres van a ser asesinos de una mujer. Entonces tenemos unas cifras espeluznantes y yo decidí escribir primero este relato corto cuando empecé la denuncia, porque me hubiera encantado saber a qué me iba a enfrentar cuando denuncié. Y no es que sea un manual, porque hay muchísimas variables, pero sí te va a dar una idea de cuánta paciencia, de cuánta paciencia tienes que armarte y por qué muchas veces las carpetas de investigación son archivadas, las mujeres desisten, las amenazas a las que nos enfrentamos por haber denunciado. Todo esto está plasmado en el primer libro y ya sale el libro 2, que es la parte del juicio, porque así está la ley. Primero tienes que vincular al proceso y luego viene el juicio. Sí, efectivamente, el libro se llama Ya denuncié violencia, ¿qué sigue? Y en la primera parte efectivamente mencionas todo lo que es justamente la cuestión de la denuncia, y ya en este segundo volumen ya abordas la parte del juicio, y por eso yo decía a la entrada que ahora, aún con todas las actividades que tú haces artísticamente hablando, pues ahora anexamos la de escritora, ya con estos dos volúmenes que pueden ser consultados. Y que pueden ocasionar que muchas personas que no saben, en este país lamentablemente muchos delitos, no solamente los de violencia de género, muchos delitos no se denuncian porque las personas sienten que no tiene caso o hay una burocracia tan grande que dicen, pues ¿para qué lo hago? Y por eso muchos delitos quedan en la impunidad porque la gente sencillamente no denuncia. Entonces, en este Sí. sentido, vale la pena conocer, como bien dices, el camino de alguien que ya se enfrentó, que ya tuvo que chocar contra ese montón de cosas, pero que de alguna forma ya sorteó y alguien puede saber que sí hay manera. Puede ser difícil, complicado, lento, pero sí hay manera. Y creo que siempre cuando se trata de delitos de cualquier índole, es muy importante denunciar. Sí, pues es la única herramienta que tenemos, la denuncia. Como esté, no les voy a decir que es fácil, no les voy a decir que es divertido. No. De hecho, te enfrentas a otro tipo de violencia, que es la violencia del sistema de justicia, donde tú tienes que demostrar el delito, tú tienes que aportar las pruebas, tienes que volver y volver y volver a narrar la historia, todas las veces que te lo piden y te lo sugieren. Entonces, pero es importante no dejarlo. Porque si no, no hay forma de parar la violencia. Y sí, sí se puede obtener justicia, hay herramientas y sobre todo, pues necesitas tener un abogado o una abogada, como fue mi caso, que el licenciado Marco Antonio Chávez me salvó la vida, una abogada que sepa de perspectiva de género y entienda lo que es la violencia de género, porque si no, no va a haber forma de que logres este objetivo de estar viva, de tener una vida en paz, una vida libre de violencia, que es nuestro derecho. Así es. Y bueno, pues con todas estas vivencias, ahora pues regresas a los escenarios, vienes con un show que se llama Resaca de Amor y Sí. pues regresas a la Casa de los Comediantes donde pues arrancaste, que fue en 2013, creo, ¿no? Hace 10 años. Exactamente, justo estoy cumpliendo los 10 añitos, separada obviamente 4 años. Parte de la violencia fue esa, ¿no? Se llama violencia económica o violencia patrimonial, te separan de tu trabajo, de tu dinero, de tu independencia, porque los agresores creen que de esa manera no va a haber forma de que te vayas y van a seguir controlando. Pero lo más interesante de todo es que regreso con este show que se llama Resaca de Amor y
porque yo digo que todas las mujeres que salimos de la violencia sentimos como esa resaca, ¿no? O sea, te duele la cabeza espantoso de tantas preguntas que no puedes contestarte, así como sucedió, cómo fue, por qué, cómo llegué ahí, que alguien me explique. Taquicardia, de solamente pensar que pues tienes que ir a las audiencias, tienes que demostrar el delito, sigues en riesgo, náuseas de solo pensar en el violentador. Pero mucha sed, querido Luis, muchísima sed, pero sed de vivir, de que nunca más te vuelva a pasar, sed de paz, sed de tener respeto, sed de ser una mujer libre de violencia. Y eso es Resaca de Amor, que se estrena en noviembre el show, y va acompañado de una canción que afortunadamente firmé con la disquera P5. Así es, 9 de noviembre, 8 de la noche, ahí en la Casa de los Comediantes, con este show, Resaca de Amor, que como bien dices, bueno, también con una canción compuesta por ti, interpretada por ti, porque quiero que sepan, amigos, que en medio de todas las actividades que tiene Lizzy, pues además modelo, trabajaste para Playboy, saliste en la revista H, sepan, amigos, que ella es sobrina nieta de nada más ni nada menos que Katy Jurado, diva mexicana que abrió los caminos en Hollywood, y pues heredaste, Liz, heredaste. Sí, dicen que lo que, ¿cómo va ese dicho? Lo que no se hurta, no se roba, algo así. Y el chiste es que el veredé de mi querida tía Katy, que la verdad soy su admiradora número uno, y le doy muchísimas gracias, todas las bendiciones que me dio de herencia, y sobre todo esta parte donde puedo expresar, puedo utilizar el arte para expresar, porque me parece que cualquier mujer que está viviendo cualquier situación similar o que no sabe si está viviendo esta situación, la escritura, cualquier medio artístico, cualquier herramienta le va a permitir poner en blanco y negro lo que está viviendo para poder tomar decisiones de una manera correcta, para no exponerse de más. Pues muchísimas gracias por estos minutos concedidos y de verdad todo el éxito del mundo, amigas y amigos. Ella es Lizzy, es Naurizar. El espectáculo se llama Resaca de Amor, Ciudad de México, Casa de los Comediantes, 9 de noviembre. Todo el éxito del mundo, Lizzy, muchas gracias por este tiempo. Ahí estamos, gracias. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver. Gracias. Ya nos vamos, Miri. Ya nos vamos a ver, lo esperamos el día de mañana, jueves, en punto de las 2, a través de la señal de 97.7, 103.7 desde Palenque. Gracias por su compañía. Aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una estupenda tarde.